Acevedo, ¿dónde va? ¿A dónde va Naranjo? Falta de Charles. Falta de Charles. Vamos a las declaraciones del técnico de O'Higgins, Cristian Arán, durante la semana. Venimos a ganar este partido. Jackie Gani por fin, Saurral de centro, con pelota de gol, 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 pelota de gol. ¡Gol! ¡De O'Higgins! Barriga. Triangulación con Alejandro Márquez, no le presta O'Higgins la pelota a San Marcos, qué buena carga. Insaurralde, el centro buscando a Ramón Fernández. Y el momento justo que espera Insaurralde para ubicar ese balón en la frente de Ramón Fernández y este que deja sin opciones a Carrizo con un frentazo notable, cambiándosela de palo. Fíjate que Lescano, Insaurralde sostiene una presión continua y constante frente a Lanaro y a Maripán. Entonces, ahí que tiene que hacer Maripán, jugar con su arquero, confiar en él si se traba. Arriba estaba batallando Ramírez y le estaba sacando Marque. De cabeza estaba poniendo Fernández. Fernández, Calandria, Calandria, Fernández. Y esta me gusta, por acá viene apareciendo Insaurralde. Se va por fuera con Lescano, se va por dentro con Pablito. Acá Insaurralde se va filtrando, se va metiendo, va a aguantar para llegar hasta el fondo. ¡Qué linda la canción! ¡Falta, maestro! Amarela, sí, amarela, señor. Amarela, y eso amarela, es amarilla. Sí, pues. Para mí es tarjeta, profe. Sí. Muy bien, Insaurralde, que sortea a uno primero y después que llega tarde, Merlo. Sí, por supuesto. López, atención. Pinta bien este contraataque para los hispanos. López. Chifo. Se demora Chifo. La recupera muy bien Cristian Insaurralde, que ahora mete una pelota larga para que pique. Absolutamente habilitado Calandria. La tiene Calandria, el giro de Calandria. La lucha con Mancilla. Parece de escena el Chispa, ese Insaurralde. Va cambiando de perfil ahora. ¿Se apoyará con Barriga? Mire la fuerza, tocó por el sector izquierdo. Quiere llegar a la estación terminal. ¡Arco, arco! Dio en Silva y se construyó solo Insaurralde este tiro de esquina. Te fijas que de la mitad... Punto del partido. O'Higgins quiere ir a sumar, se metía Fuentes al primer palo, la peina, ¡el cabezazo! ¡Insaurralde! ¡Gol! Apareció otra vez el tiro de esquina, la peinaron perfecto. Si no me equivoco, fue Fuentes el que la tira. Y aparece Insaurralde y ahora O'Higgins lo está ganando por 2-0. Intentando nuevamente Jopia, cayó Brian Torrealba, no hubo falta. Recupera O'Higgins, Insaurralde, Fernández, devolución otra vez para el trasandino Cristian Insaurralde. Pasa bien ante la marcación de Méndez, se mete al área, notable Insaurralde, Insaurralde. Y la pelota tras el arco de Carrizo. Muy bien. Para su propio arco. La tiene el Nico Vargas. La metió arriba. Está habilitado Lescano. La pelota le cae. La tiene Gato. La va pidiendo Leal. La pide Leal. No se atreve Gastón a tocársela. Va Insaurralde. Cabezazo. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. O'Higgins de Rancagua, Insaurralde con 10 elementos, el capo de provincia, se niega la historia y quiere seguir peleando por el campeonato de clausura. Aquí aparece el mejor de la cancha, Insaurralde, los 69, 3-2 para el capo de provincia. Porque Insaurralde, ¿qué estaba haciendo? Un 80% del partido jugando de lateral volante, porque este es el hábitat de Insaurralde, porque esta es la zona de anticipación para Insaurralde, porque este es el lugar en donde debe estar este delantero, lleno de potencia, lleno de convicciones. Correteaba Nicolás, ganaba el O'Higgins, la tiene Ramón, limpia la cancha, va para Calandre, la peina, está, viene el empate, viene, 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 Muñoz, brillante el Tigre, sacó las garras, echó fuera, estaba el empate de O'Higgins, se lamenta Insaurralde, es córner, se va a apurar Leal. Está. Ahí está el gran balón, el gran precisión. Mira, todo en orden, todo en regla para que Insaurralde pueda tener la más clara. Caroca y Centeno. Por dentro Michael Ríos, corre Cubillo, saca Centeno, pivoteo de Sosa, Oviedo, la dio corte Insaurralde y el tercero, golazo. ¡Gol!
O'Higgins de Rancagua, que en 4 minutos de este segundo tiempo pone el 3-0, demostrando que está más vivo que nunca, que no siente el golpe recibido el fin de semana y que va a ir por todo por la postemporada para quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana. Insaurralde aprovecha el regalito de Oviedo. 3-0 el partido. A través de Calandria, Lescano, el mano a mano con Augusto Barrios. El centro de Lescano arriba, Zacarías López, cabezazo, casi, Insaurralde y el frentazo que va en la parte. Aquí el buen centro de Lescano, no calcula bien Zacarías López, ahí se le suelta, en realidad calcula bien, el problema es que no alcanza a bañar y el bote agua. Sí señor, va a Valparaíso primero, perfecto, eso por la mejor ubicación en la tabla, el claro. Conjunto de Higgins. Ventaja entonces importante en caso, por supuesto, que se consolide la opción rancagüina, que hasta el momento lo está brindando con este 0-0. La lucha de Insaurralde. La disputa con Jonathan Rebolledo. Lateral lo que cobra finalmente Eduardo Gamboa. Acá, disfrutando hasta el momento, viene Leal arriba, saltaron varios. ¡Cabezazo! Insaurralde otra vez. Tiene al fútbol a O'Higgins, que hasta ahora es bastante más intenso a la hora de recuperar y veloz en la transición. Después de 26 minutos corridos, ya los voy a invitar ahora, sí, después de esta, durante esta, más bien, a través del hashtag jugador expert, de donde quiera que está. A ver, qué buena. Túnel. Qué atención, hincha del Capo de Provincia, que aquí está Ramón. Le tiene ganas de meter el centro, sí, la metió arriba. ¡Insaurralde! Era buena la de Insaurralde. Pese a que sus compañeros le pedían que pivoteara al centro, salía el portero. La posición por el segundo palo y tienes ángulo todavía para... No, estaba para cabecear, estaba bien. Buena decisión de Insaurralde. Y le fue muy bien en Cobreloa. Otra para Fernández, centralizando para Insaurralde. Ahí quiere ir a achicar los espacios Cobresal, pero no puede. Otárola. Muy bien, Otárola. Para mí se tomaban los dos. Ulloa no duda y le cobra falta. Sí. Posteriormente no hubo infracción antes. Finalmente retrocede ahí en la jugada el juez Ulloa. Y aquí, claro, antes había un agarrón y posteriormente ahí se le saca limpio Otárola. Pero hasta ahora ese es el duelo que vamos a ver por la... Renato González. Siga, sigue, no pare, dice Tobar. Ya está picando, miren cómo despega Insaurralde. Acá está el primero, otra vez. El vuelo fenomenal de Muñoz. Faltó altura aquel intento del argentino Insaurralde. Al medio solo. Sí, a mí me parece que define bien. Ante la salida y retrocede. No tiene la presión. Lescano. Márquez, que con la subida de Temuco. Sí. Puede que vuelva. Es jugador de Temuco, ¿no? Claro. Claro. Cabal titular aquí en Rancagua. De buena campaña. Sí, claro. Señor. Un hombre que se consolidó plenamente del proyecto que vimos, sí, en Temuco, de las escasísimas. Ahora Ramón se enredó en esta. Se creyó bueno para el balón, por eso la perdió. Fue, sí, a chocar con Fuentes. Sí. Sí. Se viene Insaurralde, va a tomar la diagonal de la muerte, se va a jugar la vida. Ganó por fuera. Centro, segundo palo, Lescano. Cayó, pero no hubo nada. No hubo nada tras el cierre de Otárola. Se Cristian Insaurralde. Márquez, ahora sí, observa Insaurralde. El control del argentino al frente de las marcaciones de Chifo. Lo va a encarar Insaurralde. Siempre Insaurralde. El túnel pasaba Insaurralde. Es infracción. Marcelo y estilo libre. Peligrosísimo. Así es. Para el local. Aquí vemos la repetición exactamente. Sí, le deja el cuerpo. Chifo no lo deja pasar. La obstrucción. Ahí vemos cómo. Muy buena toma de decisiones ese túnel, Mara. Yo por el desarrollo y también porque los jugadores que suben al primer equipo, O'Higgins, Wanderers y Palestino. Católica es como habitual, ¿eh? Pero ahí están los cuatro. ¡Atención que viene Barriga! El centro al segundo palo, cabezazo, el pivoteo de Insaurralde, la conexión con Márquez por el medio Leal. Aparece Insaurralde de primera, le dio con la derecha, rebotó en Misael Dávila. La insistencia de Cristian Insaurralde. Tiene muy cerca Fuentes. Los enganches de Insaurralde. Insaurralde. Arriba Naranjo. Se le soltaba. Se jugó la vida el meta en doble instancia. Nelson Sepúlveda, Alejandro López y Matías Rojas. Acá se viene buscando por el sector derecho el Pato Jerez.
Lo marca Insaurralde. Ahí está el todoterreno. Tiene que enganchar. Tiene que salir jugando Cristian el argentino. Jugó para Calandria. A Calandria no le han dado centímetros. Le aseguro que la metí al ángulo. Oiga, pero... Sí. Bueno, pasó levemente desviado, Ojo con Insaurralde, que se anima. Notable Insaurralde, dejando a Galdames, también a Chifo. Toda la potencia de Insaurralde. Insaurralde, Calandria. Muy bien, Veloso. Está, por supuesto, a través de nuestro hashtag. Claro, empiezan a trascender las individualidades aquí. Muy, muy bueno lo que ejecuta Insaurralde. Ramón Fernández, Márquez, juegan de memoria, de catálogo. Va a llegar por acá Fuentes. Puede meterla por la banda donde lo espera Insaurralde. A la casa venía Berríos, que sí o que no entraba en zona de curva. Falta, sanción a Tobar. Pónganse nerviosos en el campanil porque con pelota muerta quiere tener vida O'Higgins de Rancagua. Sí, ahí lo desplaza claramente Alejandro. San Juan, autor de la primera conquista de este partido. El fútbol con Insaurralde pidiendo esta leal acción para Sosa, que está habilitado y puede caer el segundo del partido. ¡Sosa! Y está notable. No puede Riquero porque recupera velozmente Alejandro Márquez. Miren dónde está Álvaro Acevedo, cediendo para Insaurralde. Deja atrás la marcación de Charles. Pasa Insaurralde, que busca el área. Cayó Insaurralde. Nada, está indicando Gamboa. Tan solo lanzamiento de esquina.